China y El Salvador han anunciado el martes la apertura de relaciones diplomáticas entre los dos países después de que la nación centroamericana cortara relaciones con Taiwán. Esa ha sido una nueva victoria para la superpotencia asiática que siempre ha considerado a la pequeña isla como parte de China. La viceministra de Relaciones Exteriores del Salvador, Evelyn Maroquín de visita en Washington, explicó que logrará su país con esa apertura. Hay unas mesas de trabajo que van a trabajar, valga la redundancia, en temas económicos, en temas de cooperación, en, temas, eh, en todos los temas relacionados, pero que jamás se ha hablado de temas militares. Lo que estamos buscando es ampliar nuestro abanico de oportunidades, de posibilidades para sacar al país adelante. El Salvador ha sido el tercer país hispanoamericano en los últimos dos años que traslada sus relaciones diplomáticas de Taiwán a China. Taiwán condenó la decisión como un acto chino para aumentar la presión sobre la isla, que se considera independiente. Para Maroquín la reacción de Taiwán es algo normal y todos los países han tenido que hacer lo mismo para instaurar relaciones con Beijing. Lo hizo los mismos Estados Unidos hace 40 años. Ellos tienen una relación muy fuerte con China continental, ¿verdad? Y, y, y no entendemos en cierta medida eh, por qué ahora la posición de los Estados Unidos... Si ellos también tienen relaciones diplomáticas con China. De hecho, Estados Unidos no ha aceptado la decisión de El Salvador y diversas autoridades han expresado preocupación por la posible influencia del país asiático en la región. Tanto que el senador Marco Rubio declaró que la medida ha sido un grave error y que dañará las relaciones de Estados Unidos con El Salvador. Sin embargo, bueno, la viceministra subraya. La Tenemos una relación bilateral con ellos de respeto, ¿verdad? De confianza, de, de solidaridad. Y eh, pues eh, en ningún momento esta decisión va desde nuestra perspectiva a afectar los compromisos que ya tenemos con Estados Unidos. Luzzi, voz de América, Washington.